queridos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, te saluda tu amigo Jorge Bonilla en este espacio, Radio Face Express Libre, para poder contarte lo último que está pasando en el Ecuador con relación a la gran polémica que surge con el compañero, el señor Fabricio Vela, pues tras aliarse con otros tres medios directamente para poder hacer un debate digital presidencial, entre ellas la señora Janet Inostroza, ha soltado una polémica que no tienes idea, pues directamente ahora le acusan también de pautero y de prestar para este tipo de juegos que solamente buscan bajar la imagen y prestigiar según todo contra uno, la señora González. Esto no ha sido tomado de buena forma ni por el expresidente Correa, ni por todos los afines al correísmo, pues netamente dicen que se ha vendido al lado opuesto de lo que es el pueblo. Regálanos tu like, comparte este video y compártelo con todos. Con esto no me enrollo más y pasemos a ver qué está pasando. Estamos aquí para anunciarles un evento sin precedentes que marcará un antes y un después en la política ecuatoriana. Así es. Por primera vez, la Alianza de Medios Digitales, integrada por Visionarias, Equinoccio Digital, Primera Plana e Informe C, presentará el Debate Digital 2023. Nuestro objetivo es juntar a los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador en un solo lugar y profundizar en sus propuestas y en los temas que más preocupan a nuestro país. Estamos comprometidos en brindar un espacio imparcial y transparente donde los ciudadanos puedan escuchar de primera mano las ideas y soluciones de los candidatos. Así que marquen sus calendarios porque el Debate Digital 2023 se llevará a cabo el 26 de junio. No te lo puedes perder. Únete y sé testigo de un debate indispensable en el contexto político que vive el país. A partir de aquí surge una gran polémica, pues el señor Fabricio Vela estaría en medio de este debate digital en la cual están aliados cuatro medios, entre ellos representantes de la extrema derecha, pues el expresidente Rafael Correa reacciona. Vamos, qué imparcialidad y transparencia puede haber con una propuesta de esta, como ya nuestro representante del peor periodismo ecuatoriano. Vamos, los corruptos siempre fueron ellos. Esto me llena en un saco todos estos periodistas que quizás a lo mejor no tienen que ver con la gente, pero sin embargo al aliarse dejaría clara la tendencia a buscar desprestigiar a la carreta correísta, que es la más opcionada a llevarse en primera vuelta. Sin embargo, el señor Vela se defiende y dice que no existen los periodistas imparciales cuando en el anuncio dice que va a ser un evento imparcial. No entendemos eso, pero sin embargo la sociedad civil se desmarca y dice que la señora Toja no es de confiar, y ya ocurrió anteriormente con el señor Mauro Andino, el cual quiso dejar sus ideas expuestas en el juicio político. Ella ni siquiera le dejó hablar y hasta le interrumpía. Si no lo recordamos, veamos. Pública le envía una carta en marzo del 2022 indicándole las irregularidades en EMCO y Inflopec. Y nada de eso tomó en consideración el presidente Lasso. Sí, no, y me sin ha embargo, hacerle preguntas como, por ejemplo, que el señor Estupiñán no dijo que dentro de ese contrato, que es lo que se está ventilando, Mauro, dentro de ese contrato hay una penalidad de que si se termina con ese contrato resulta más perjudicial. Lo siento, ya Janet, terminó. ¿Y sabe usted que seis meses antes se podía notificar? Gracias, por Mauro. Terminado el contrato, vamos, Janet. Por favor, sigamos con otras entrevistas, por favor, porque no podemos decir. No, lamento, Janet, su actitud del día de hoy, porque siempre ha existido mucha cordialidad, Mauro, pero lamento la actitud suya del día de hoy. Le aseguro, gracias, Janet. Le agradezco muchísimo por esto. Por favor, sigamos con más, Priscila. Seguimos con más información. Sí, qué pena, Mauro, que usted no deje hablar, que usted no deje preguntar. Usted me está preguntando cuáles son los elementos. En lo personal, yo pienso que no es que el señor Vela se ha vendido, ni mucho menos. Simplemente trata de hacer lo que nos han enseñado, lo que es el periodismo. Y esto es periodismo, sin embargo, es verdad. Hay líneas rojas que no deberían pasarse. Pero estamos en momentos que nadie se esperaba, como lo que es una muerte cruzada y una elección anticipada. Decir que solamente por esto el señor se ha vendido es absurdo e ilógico. Sin embargo, sí, es verdad, nadie confía en Inostroza, pues su forma de actuar siempre ha sido aliada a la derecha, y ya sabemos que no podemos esperar sorpresa, porque el Ecuador no está para esto y está simplemente para poder salir de este atolladero en el que estamos. Déjanos saber lo que tú piensas al respecto, estaremos pendientes de poder leer lo que piensas y dejar tu comentario. Por favor, regálanos tu like, comparte este video y suscríbete a YouTube. Nos vemos, mis amigos, hasta la próxima. Chao.